Sensaciones de la Luisa, Gótica del Viento, Miel y Quedó el Palmar en Río Negro, Antioquia, Montra, Andrés Martínez Hoyos. Número 4, Caballero de Rancho Luna. 2, en su prueba individual, Seductor del Ángel. Registros de silla certificado. 190 meses de edad, color castaño. Es el hijo de Sensacional de la Luisa en Gótica del Viento. Abuelo materno, Duelo. Criador Walter Mario Ángel, propiedad del criadero El Palmar. Pasta en El Palmar de Río Negro, Antioquia, monta Andrés Martínez Hoyos. Seductor del Ángel con el número 2 en su prueba individual. Formato A en pantalla. Número 12, Doctor del Ángel. Irán acompañado
La categoría es la número 98 para el formato número 2, señores jueces. Categoría 98. Bueno, señoras y señores, parte final de la categoría de los caballos mayores de 100 meses en este momento. Ahí están para que se diviertan acá en la trocha y el galope en esta extraordinaria exposición nacional. Muchas gracias a todo el público que nos está acompañando. Aquí está la fiesta del caballo en Colferias, la organización de Fedequinas. No tenemos. Número uno, el orden, la disciplina, ha sido un caballo que ha hecho un buen recorrido, una buena prueba. El número dos, su elasticidad, su energía, su alegría, su timbre. Y en ese sentido, en ese aspecto, encontramos precisamente un caballo más reforzado, con unos mejores elementos en su parte posterior de elasticidad, de energía. En ese sentido, tercer lugar para el caballo que porta el número dos, cuarto lugar para el caballo que porta el número uno. Segundo lugar, el caballo número 8, caballo elástico, rápido, trochando con un alto puntaje. Ha tenido un buen comportamiento, una buena prueba individual, galopando, no tiene las características del caballo del primer lugar, pero sí aventaja los tres caballos que acabo de mencionar por esa alta frecuencia, esa buena energía, esa seguridad y esa definición a la hora de trochar. Con buen recorrido, con buena prueba individual, él es merecedor a la cinta roja de segundo lugar. Y para primer lugar, el caballo número 4, un caballo de un gran conjunto. Si empezamos a analizar su parte de conformación, su fenotipo, un caballo con un muy buen puntaje en ese aspecto. Con gran arreglo, también buen puntaje en esas características de su agregado por manejo. Y en los movimientos, trochando, un caballo de altísima frecuencia, de gran claridad, de gran definición, con gran solvencia,
gran naturalidad para ejecutar ese andar de la trocha, y galopando se ha desempeñado de buena manera. Se escucha con claridad ejecutando este andar de los tres tiempos y generando ese sonido característico del 14-14-14. Con gusto para este caballo número 4, la cinta azul del primer lugar. Bueno, se completa el grupo de los caballos para el campeonato con Caballero de Rancho Luna y doble 7 de la Macarena. Caballo sin brío no es caballo. La línea.